Bueno, buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeras en estudio, un placer saludarles desde la ciudad de La Ceiba. Estamos precisamente en lo que es el río Cangrejal, en la ciudad de La Ceiba, donde se está realizando un trabajo de la construcción de un vado. Amigos, permítanos, un vado para poder aliviar este paso en este sector de la CA 13 a raíz de la caída del puente Saupín. Este comunica con el departamento de Colón. ¿En qué estado está en este momento el avance de esta obra del vado, que vemos que va bastante lento? Sí, han habido algunos atrasos, algunos contratiempos, porque la lluvia ayer los hizo comenzar tarde porque estaba crecido el río. Se lo dañó una de las máquinas grandes, otra máquina pequeña, algunas volquetas trabajando dentro del agua, las piedras les han dañado la transmisión y todo eso. Entonces, siempre hay contratiempos y por eso los hemos entretenido. ¿Será terminado para cuándo? Para hoy, tiene que quedar. ¿Hoy terminan ustedes aquí? ¿Hoy ya va a poder pasar la población para el sector de Colón? Ya mañana pueden pasar. Ya mañana. Pero aquí solo vehículos de doble tracción. Pues vamos a ver de qué manera queda, si solo queda para carro alto o para carro bajito. El río lo va a decir, porque no podemos ocultar el río cuando está pasando por en este río hay corriente fuerte en la parte que colinda con el sector de la colonia Alameda. Bueno, antes de la cámara yo le expliqué de que vamos a esparcirlo a que quede repartido el agua a un solo nivel por todo el vado, para que quede lo más suave que se puede. ¿No te van a colocar alcantarillas acá? Por el momento no, no sé si posteriormente lo van a tomar en cuenta de poner la alcantarilla. Bien, nos explicaba también el amigo acá, uno de los empleados, de que ellos, la orden es terminar hoy, porque ellos terminan hoy, se van para sus casas, ya que todos no son originarios de La Ceiba, sino de que otros departamentos del país, para donde van, donde su familia. Para poder cruzar por este sector de la ciudad de La Ceiba, desde el aeropuerto Golosón hasta la salida del departamento de Colón, las personas se tardan, los conductores se tardan aproximadamente de 2 horas y media a 3 horas para poder cruzar por el congestionamiento fuerte que se da en la carretera CA 13, que en este momento tiene como alivio cruzar por el casi en la orilla de la ciudad de La Ceiba. Esto es lo que tenemos que informar del avance de esta obra de la construcción de un vado que se había ofrecido, que iba a estar finalizado en términos de 2 semanas, pero ya llevan 3 y quedará en esta forma, según nos han explicado algunos de los empleados de la empresa Cermaco de San Pedro Sula, que es la que está haciendo este trabajo por contratación de Inves. Esto es lo que tenemos que informar desde la ciudad de La Ceiba. Carlos Córdoba y Ramón Maldonado. Muy buenas.